Quisiera, antes de empezar con las conclusiones, comentar que respecto al Grupo Catalán de Patología Digital recibiréis un email donde se os dará donde existirá un link a un formulario donde podréis inscribiros al Grupo Catalán de Patología Digital. Por tanto, estáis invitados a participar todo el mundo. Allí también habrá una serie de subgrupos a los cuales podréis clicar, que significará que queréis pertenecer a algún subgrupo en concreto. La idea es que sea un grupo lo más amplio posible, donde nos agrupemos de la forma mejor posible, que sea un grupo multidisciplinar, que trabaje prospectivamente y bueno, que vaya, plantearemos una estrategia de futuro para abordar estos retos que se plantean y de una forma lo más objetiva posible, ¿no? Estos grupos, cada uno tendrá un coordinador y habrá un grupo coordinador general. Estáis invitados a participar en cualquiera de estos grupos y será para nosotros muy interesante contar con el mayor número posible de personas. Por tanto, estáis abiertos a clicar, a participar e inscribiros al Grupo Catalán. No es necesario ser catalán para pertenecer al grupo, pero sepáis que recibiréis la mayor parte de la documentación en catalán. Si tenéis dificultad, pues nos lo decís y haremos un esfuerzo por ponerlo o traducirlo, que ahora es muy fácil traducir con el Google Traductor, o sea que no hay dificultad, ¿no? Bueno, respecto a las conclusiones, a ver si encuentro... Respecto a las conclusiones, yo creo que no aportaré nada más de lo que habéis ido presentando la mayor parte de los ponentes y de lo que habéis ido aportando vosotros. Bueno, comentar que esta quería hacer una primera introducción, decir que el mundo ahora es un mundo digital, que la medicina se beneficia de esto, y esto ya es clarísimo, ¿no? Y si bien la radiología, como hemos visto hoy, ha dado un paso ya hace mucho tiempo, la anatomía, estamos todavía, como estamos viendo ahora, en una situación muy inicial. ¿Qué razones hay? Pues ya lo hemos visto, el peso de las imágenes, la dificultad técnica, pero también, yo creo, la robustez del microscopio óptico, que es un instrumento común en todos nosotros y que hasta ahora nos ha funcionado muy bien, nos sigue funcionando y estamos acostumbrados a él, ¿no? Nuestro diagnóstico es un diagnóstico, como ya se ha dicho aquí, muy importante. Damos el diagnóstico de la práctica o la mayoría de los cánceres y, por tanto, nuestra responsabilidad es muy grande. Y esto lo hacemos con imágenes mayoritariamente, imágenes de técnicas convencionales y técnicas adicionales. Pero ¿cuáles son los retos que en la realidad, en el día a día que tenemos los patólogos? Pues nos enfrentamos a incrementos muy importantes del volumen asistencial. Nosotros, por ejemplo, tenemos el programa de cribaje de cáncer de colon y esto nos está suponiendo, desde que se ha puesto en marcha, más de un 20% de incremento en las muestras que nos llegan a los servicios de anatomía patológica. Tenemos requerimientos de mayor información en los informes, más exactitud, más seguridad, y todo esto conlleva a una necesidad de una mayor subespecialización, que muchas veces, en centros distantes como es el mío, pues no podemos llegar a este objetivo de subespecializar. Esto, unido a la restricción económica actual, pues lleva a la absoluta necesidad de optimizar al máximo los recursos que tenemos. Y tenemos que hacerlo de alguna forma, o eliminamos todo aquello que no aporta valor, que yo creo que esto ya hace tiempo que lo estamos intentando hacer. Incrementamos los automatismos, la patología digital pues es un ejemplo, que ahora estamos discutiendo el tiempo, la eficiencia en tiempo, pero a lo mejor en algunos procesos como la cuantificación automática de los receptores y muchos procesos de este estilo, estas herramientas de ayuda al diagnóstico pues nos van a ayudar mucho, ¿no? Nos van a quitar tiempo en el futuro, espero. Y sobre todo lo más importante del futuro es la creación de grupos de trabajo, ¿no? Grupos colaborativos, y la internet y la patología digital es la ventaja que nos ofrece, ¿no? Que podamos llegar, yo creo, a hacer lo que no hemos hecho hasta ahora a veces, que es coordinarnos mejor. A veces en instituciones como la que yo pertenezco, somos varios patólogos en diferentes sitios y muchas veces nos cuesta interrelacionarnos, nos cuesta enviarnos casos, ya sea por la rutina diaria,
Y esto es una de las cosas que nos ofrece la patología digital. Por tanto, ¿puede la patología digital dar respuesta a algunos de estos retos existenciales? Yo creo que hoy hemos visto que sí, pero que para conseguir esto necesitamos un debate multidisciplinar, que hoy lo hemos ejemplificado aquí, ¿no? Es un ejemplo del día de hoy, donde no solo participamos los patólogos, sino los informáticos, biólogos, ingenieros, bueno, representantes de las administraciones públicas, que también son muy importantes. Y lo que sobre todo necesitamos son proyectos multicéntricos, donde se aborde no desde un ámbito de un solo centro, sino que se aborde la problemática o la situación, no problemática, sino la situación actual, que es una situación de llegar a colaborar más para, de alguna forma, permitir una mayor eficiencia del sistema. Y para ello tenemos que, ya lo he dicho, bueno, ya se ha dicho varias veces, que implicar a todos los agentes, incluido no solo a los proveedores de salud, sino el CatSalud, el TicSalud, el CTiti. Bueno, ya hemos visto que es patología digital, haciendo restringiendo el tema mucho, hemos visto que consideramos ahora patología digital al hacer el diagnóstico de una forma digital, es decir, pasar de la microscopía óptica al diagnóstico digital. Ello nos va a suponer una sustitución progresiva del microscopio óptico, el uso de pantallas de ordenadores, hardware y software, y lo importante es que tendría que permitir la elaboración de un informe más exacto y más eficiente en cuanto a costes y a tiempo. La metodología actual es la de escanear toda la laminilla. Esto a lo mejor en un futuro cambia. Es posible que el sistema sea más eficiente cuando los teñidores y los escáneres se junten, cuando la tecnología avance, ¿no? Cuando ya a lo mejor desde el criostato la microtomía sea automatizada, es decir, que en un futuro quizá este modelo se mejorará y se mejorará toda la eficiencia del sistema. Este paso se ha denominado, algunos autores, el paso al diagnóstico digital, algunos autores lo han denominado como que la patología entra en la era digital o que es la patología 2.0, es decir, que de alguna forma ya se visualiza que es un cambio tecnológico muy importante. El flujo de trabajo ya ha sido comentado. Bueno, yo lo que sí creo que requiere no solo cuestiones técnicas, sino también un poco la adaptación que se ha comentado de los patólogos y la participación de los técnicos, ¿no? Estamos acostumbrados a trabajar de una forma y tenemos que hacer un cambio. Se requiere una amplia comunicación entre los diferentes sistemas de información. Esto ha estado comentado múltiples veces. Una inversión importante en hardware y software y una inversión mantenida en almacenaje. Esto se ha repetido hasta la saciedad. Hay muchas ventajas que no voy a repetir. Yo creo que la principal ventaja, aparte a nivel local, es la telepatología y que, de alguna forma, tenemos que empezar a pensar en un escenario con telepatología donde se resuelvan cuestiones de guardias a distancia, para patologías raras como trasplantes, consultas de casos complicados, bueno, todas estas ventajas que ofrece la patología digital. Controles de calidad. Otra cuestión muy importante es la formación. Lo hemos comentado, la formación continuada. Es una no solo para los residentes y los MIRES, sino incluso para los propios patólogos, que a lo mejor nos enfrentamos a nosotros, por ejemplo, que estamos más a distancia, somos un hospital más chiquitín, pues temas de formación continuada, de patologías raras. Es una herramienta genial. Bueno, durante la organización de esta jornada hemos enviado unos cuestionarios y hemos conseguido respuestas de 20 servicios de anatomía patológica y hemos podido encuestar a estos 20 y de estos solo 3, que son los que han presentado aquí su experiencia, pues están ya en rutina diagnóstica. ¿Cuáles son las conclusiones al respecto? Que el inicio ha sido progresivo, especialidad por especialidad, limitada al diagnóstico histopatológico, o sea, no hay ninguno de estos 3 grupos que esté haciendo diagnóstico digital en citología, y que las especialidades van ampliándose, sobre todo son mamaria, ginecopatología, uropatología, neumopatología, hematopatología. La herida creo que también ha implementado algo de dermatopatología.
y que las técnicas son la hematoxiliceína, las inmunostoquímicas, las histoquímicas, y hemos visto esta mañana también cómo la Sonia está mirando inmunofluorescencias aquí en Cataluña, y la Mónica, me parece que estaba, bueno, nos ha presentado también su experiencia en Madrid. Bueno, en cuanto a las funcionalidades implantadas, ya las hemos ido viendo todas. Yo creo que no haría ninguna mención especial. Y en cuanto a los retos de futuro de estos servicios que ya tienen la patología digital implantada, pues es alcanzar la digitalización completa, la digitalización de la PAF y del resto de la citología. Algunos servicios todavía tienen pendientes la digitalización de la inmunofluorescencia y del FISH. El diagnóstico intraoperatorio local y a distancia, esta es otra funcionalidad de la telepatología, que es que de alguna forma puede permitir un diagnóstico intraoperatorio a distancia. Las consultas o segundas opiniones con otros centros, hay que ampliar la red. Mientras estos tres hospitales estén solos haciendo patología digital rutinaria, será difícil interconectar con otros hospitales. El diagnóstico rutinario remoto de los casos en otros centros es tener un digitalizador en un centro periférico y hacer un diagnóstico rutinario desde otro centro. Lo ideal sería tener una red y pues que se pudiera, de alguna forma, cuando hay excesos de trabajo en un centro, se pudiera hacer un diagnóstico digital en otro, ¿no? Y las teleguardias que hemos comentado. Bueno, aparte de estos tres centros que ya tienen implementada la patología digital, hay otros 8 centros que están con intención. Algunos disponen, la mitad disponen escáner y otros están en proximidad de conseguir escáneres y software y el resto de necesidades que se necesitan para la patología digital. Y bueno, decir que de estos 4 que ya tienen el escáner, 2 los están utilizando únicamente en este momento para investigación. 1 lo utiliza para comités de tumores, como ya lo hemos comprobado con el doctor Badal, y que respecto a las biopsias intraoperatorias, uno de ellos pretende utilizarlo para lo que comentábamos antes, que es para las biopsias intraoperatorias a distancia con centros periféricos. Finalmente, las conclusiones finales serían que en el momento actual la patología digital comienza a ser una realidad en Cataluña. Esto sucede en algunos centros pioneros y para algunas subespecialidades histopatológicas. Que existen otros centros que próximamente iniciarán la patología digital, que se requiere un enfoque multidisciplinar en todo proyecto de patología digital para evitar que los retos económicos de almacenaje y los retos de interoperabilidad puedan limitar o retrasar la implantación de la patología digital, que existe la necesidad de la implicación de todos los agentes involucrados, proveedores de servicios de salud, CatSalud, TicSalud, CETITI, que existe la necesidad de un proyecto global multicéntrico de patología digital para conseguir una red de trabajo cooperativa que permita afrontar los retos actuales de la especialidad de anatomía patológica. También existe la necesidad de una normativa o guías que sirvan de marco de actuación, y sabemos que en el próximo Congreso de Anatomía Patológica de mayo se publica en el libro blanco pues una normativa sobre patología digital que lidera Marcial y algunos de los participantes que están aquí hoy, y que existe la necesidad de soluciones integradas de patología digital con la historia clínica electrónica, trazabilidad, almacenamiento centralizado de imágenes. Finalmente, el uso de estándares DICOM y puede ser de gran ayuda en la integración. Bueno, un poco estas son las conclusiones que yo he un poco fabricado antes de venir a esta reunión, ¿no? Y que no he tenido tiempo de implementar más porque he estado aquí, ¿no? Y comentaros que muchas gracias por vuestra asistencia, que esperamos que se hayan cumplido las expectativas un poco de la organización de esta jornada de patología digital, que ahora tenéis también la oportunidad, los que estáis apuntados, de ir a hacer la visita tanto al Hospital Clínico como al Hospital del Mar, que van a salir los autobuses en un ratito, ¿no? ¿Carlos, los autobuses? ¿Ana? ¿Ana? Están abajo. Y que bueno, que nos animamos a incorporaros al Grupo Catalán de Patología Digital para que podáis hacer todas las aportaciones posibles.